Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Mortal Kombat Mobile. Vamos a hacer el desafío de Sayaki Bridge, alta tecnología en dificultad difícil. Vamos al lío, nos falta la torre número quinta. Y bueno, vamos a empezar en esa primera pelea. Vamos a ir con Débora Venenosa, que nos piden obligatoriamente ir con Débora de oro o diamante. Bueno, pues nada más que tengo dos Déboras de oro. Vamos a ir con esa Débora Venenosa, con ese Kung Lao Puño Shaolin y con ese Kung Lao Truco del Sombrero para empezar. Y bueno, pues vamos al lío y vamos a concluirlo para conseguir unas cuantas almas más. Puesto que esa torre de Loto Blanco ya se está acabando y vamos a tener que poner almas para poder seguir haciéndolo y a ver si consigo algún diamante. Bueno, pues ahí hemos concluido esa primera pelea con Débora Venenosa. Vamos a darle a continuar. Vamos a ir con ese Kung Lao otra vez, a por ese Kaino Comando de entrada. Dice, bueno, levanta ese Jason Burke acuchillador, vamos a hacerle el 2. Metemos a Débora, hacemos el 1. Y ahí está, pelea conseguida. Pelea ganada. Bueno, pues ya vamos a otra pelea más. Vamos a por la siguiente. Bueno, y para antiguo no sé si voy a poder hacerlo, porque esta Débora está en fusión 8. Y la otra está en fusión 7, creo. Bueno, vamos a seguir. Con ese. Bueno, depende quién sea el personaje con el que puedes ir luego en antiguo. No me acordaré quién es, pero bueno, luego cuando lo pasemos aquí lo veremos. Bueno, y para el desafío de la próxima semana nos hace falta contar con Kenshi y con Reptil. Y bueno, como hay Kenshi de plata y Reptil de plata, bueno, pues por lo menos el normal vais a poder hacerlo. Aquí vamos a hacer el 1, que va a ser suficiente para tumbar a esa Sonya Blade Demolición. Y bueno, pues ahí ganamos. Ahora sí, vamos a tener que cambiar a la otra Débora. Bueno, ya hemos cambiado de personaje, vamos a ir con Kotal Kahn, Señor Oscuro, con ese Scorpion Ninjutsu y con esa Débora, Reina del Enjambre. Así que vamos a darle a combate y vamos a ir al lío. A saco Paco. Bueno, pues ahí vamos con Kotal Kahn. Bueno, pues ahí nos queda Reptil, le vamos a dar el espadazo y ahí ganamos. Bueno, pues le vamos a dar a continuar. Y aquí viene desequilibrio. Tu equipo fue tomado por sorpresa, tu luchador cambia al azar. Bueno, para esta quinta pelea vamos a meter a Débora de entrada y vamos a ir así a hacerlo y a ver si conseguimos pasar este desafío en dificultad difícil rápidamente. Y bueno, aunque ya tengo a esa Jackie Briss en Fusión X, bueno, por lo menos intentar conseguir almas.
puesto que viene ahora la torre del Loto Blanco, o sea, la torre del Loto Blanco ya está por terminar, quedan como 4 días creo. Y bueno, pues quiero volver a ver si me la puedo volver a pasar y conseguir otro personaje más de diamante. Dale espadazo, por Dios. Bueno, ahí entra Scorpion Ninjutsu. Y con ese kunai de Sira Ryu ganamos la pelea. Bueno, pues le damos a continuar. 20 almitas más. Y bueno, pues ahora viene de entrada ese Jax Briggs Armas Pesadas. Así que vamos a saco paco por él. Bueno, vamos a hacer dos. Así ganamos. Vamos a hacer Scorpion. Hacemos el uno. Tomamos a ese Jax Briggs. Y nos queda esta Débora, Reina del Enjambre. Que acabamos de tumbar. Bueno, pues vamos a continuar. Seguimos. Hay que recargar. Bueno, pues ya hemos recargado y vamos con esa Débora otra vez, por ese Kenshi poseído de entrada. Y bueno, pues vamos a ver si hacemos esto ya rápidamente. Me viene contra el can, Dios de la Sangre. Dos. Metemos a Scorpion. Y ganamos. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ir con Débora. Y bueno, pues ahí vamos a seguir peleando. Ya estamos por el ecuador de esta torre para completar este desafío. Ahí tenemos a ese Ron Black pistolero. Metemos a Scorpion y ganamos. Bueno, pues ahí seguimos. Bueno, contra esta de entrada no me gusta porque esa te drena el poder, esa Kitana. Bueno, es en dificultad difícil, o sea que está fácil, pero ya me va a drenar, me va a drenar poder.
Haz el 2, hombre, que te va a drenar el poder. Bueno, hacemos tumbado, metemos a Scorpion. Y bueno, ya hemos ganado. Bueno, pues le damos a continuar y seguimos. Regeneración. Los enemigos regeneran salud con el tiempo. Bueno, pues ahí hemos recargado. Y seguimos a por ese Sub-Zero clásico. Bueno, ahí metemos a Scorpion. Y esto me queda en el poder. Bueno, le tumbamos. Ahí está Quan Chi. Y nos queda ese Sub-Zero. Bueno, pues ahí hemos conseguido ganar la pelea. Continuamos. Siguiente. Bueno, 26 almas más, muy ricas. Y bueno, pues seguimos. Ah, pues a Sonya Blade clásica de entrada. Y después de esta pelea, creo que me queda una recarga más, así que podré recargar y terminar este desafío. Muy se motivó, ¿eh? Bueno, pues le hacemos el 2, por motivada. Metemos a Scorpion. Bueno, se motivó también este el Mac Espectral. Bueno, ahí está esa casi cage agente secreto, o casi jaula. Y la tumbamos. Vamos a continuar. De entrada, Mirana Perforante. Mirana Perforante. No, hace el 2, hombre, que tiene el poder, el pavito este. Bueno, tenemos a Scorpion. Vamos a tumbar a este Kenshi. Ahí está la drenadora de poder que ha durado un telediario. Bueno, pues ya falta poquito. A ver si me queda otra recarga más. Sí. Bueno, a ver qué viene aquí. Magia oscura nos dice: ¿tu equipo recibe daño a medida que la partida avanza? Bueno, pues para hacer esto rápidamente, vamos a meter a Scorpio Injutsu. Y vamos a saco Paco. Recordad que para el próximo desafío os hace falta contar con Kenshi y con Reptil. Bueno, como os digo, hay de plata, así que por lo menos mínimo de dificultad normal podréis hacerlo.
Bueno, ese Quan Chi se está motivando, así que le vamos a sacar de aquí. Y tenemos a Sonya Blade clásica, Liu Kang, puños llameantes y para afuera. Y bueno, pues si ganamos, vamos a darle a continuar. Y bueno, vamos a seguir con ese Scorpion. Y ya después de esta pelea ya viene esa jefaza Jackie Briggs, alta tecnología. Quizá lo malo que tiene es que te drena. Tiene duración de poder. Bueno, la flipada de la vida. La flipada de la vida. A tomar por bull. A tomar por el bullas. Este escorpión ha entrado bien motivado. Bien motivadísimo. Pero bueno. Le hemos dado para el pelo. Bueno, pues vamos a continuar. Ya estamos ahí en esa pelea final contra esa Jackie Briggs. Alta tecnología y bueno, os he dicho que para el desafío de la próxima semana os hace falta contar con Kenshi y con Reptil. Pues vamos a decir quién viene en el siguiente desafío. El siguiente desafío va a venir Kitana afligida por un lado. Hay doble desafío. Y por otro lado va a venir Liu Kang, puños llameantes. Y bueno, para quien no los tenga, pues os va a venir bien. Y como os he dicho, como hay Kenshi de plata y Reptil de plata, por lo menos vais a poder conseguir hacer dificultad normal mínimo. Y bueno, pues vamos a ya por esa pelea final, después de esto. Y nos viene Jackie Briggs, alta tecnología. Vamos a empezar con. Vamos a seguir con Scorpion, hombre, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver la pasiva que tiene. Tiene una pasiva interesante. Nos dice: a medida que progresa la partida, Jackie aumenta su generación de poder. Resistente al poder entrenado, inmune a ataques imbloqueables. Bueno, pues ahí vamos. A saco Paco. Y esta hay que tener cuidado porque tiene drenación de poder. Así que vamos a hacer ahí el 1. Y bueno, pelea concluida, pelea ganada. Bueno, pues ahí sube un puntito de nivel. Débora que se pone en fusión 50, o sea, perdón, en fusión 50, en nivel 50. Y Kotal Kahn se pone en nivel 59. Así que vamos a continuar. Nos dan 54 almas, 27.000 monedas por tenerlo en fusión X. Nos dan 65 más, así que son 119. 50 y 50 son 100. Más 10 y 119. Si no me salen malas cuentas. Bueno, ese guante de poder ya lo tenía en fusión X. Así que también nos dan unas cuantas monedas por eso. No sé, son unas 5.000. 5.400 monedas. Vamos a añadir a la colección. Bueno, estaba dando, pero no. No fue a la primera. Y bueno, a ver qué nos dicen ahora. Para la dificultad antigua. Increíble. Dificultad antigua. Tu equipo debe contar con Débora y Sonya Blade. Entonces sí voy a poder hacer el desafío en antiguo. Con Sonya Blade sí. Porque tengo Sonya Blade de Copa Combat en Fusión X, nivel 60. La clásica
Fusión X nivel 60 y otra más, la táctica, también está en Fusión X nivel 60. Bueno, en la cuarta pelea, tu equipo debe estar formado solo por personajes de operaciones especiales. En la tercera, lo mismo. En la segunda, tu equipo debe contar con Deborah y Sonya Blade. Y bueno, luego solo personajes de oro o diamante. Y bueno, amigos, pues aquí vamos a despedir el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, espero que den like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista, familia.